turno de una emprendedora que no pierde el tino en los negocios. Hola, tiburones, soy Yanalte Solís. Y me pueden decir Yana porque creo que es más sencillo para ustedes. Lo que más me apasiona en la vida es México. Realmente amo México. Y uno de los productos más top of mind es definitivamente la piñata. Entonces, por eso es que comencé con una empresa de piñatas. ¿Cuál es el problema número uno de las piñatas? Pues claro, ¿no? El transporte, porque mandar esto es realmente puro aire. Entonces, para darles un ejemplo, esta piñata, si se manda en un contenedor, caben 1,200 piñatas, pero de las mías, en cajita, caben 12,520. Eso quiere decir que son 100 veces más. Les puedo decir que uno de mis principales clientes es Estados Unidos. Como saben, allá hay muchos latinos, muchos mexicanos. A Shanghái, Australia, Europa, Canadá. Y pues mi plan es poner un producto mexicano que está hecho por manos mexicanos por todo el mundo y que nos reconozcan. Y por eso los vengo a invitar. Gracias. ¿Qué necesitas de nosotros? Sé que hay varias cadenas que quieren mi producto. Yo no he podido entrar con ellos porque no tengo la capacidad financiera de darles. Por eso es que vengo aquí a pedirles 2.5 millones por el 20% de la compañía. ¿Y las ventas en dinero de 2016? Del 2016 fueron de 800 mil pesos. ¿Con qué margen? Con margen del 40%. ¿Neto cuánto? No, del margen por ciento bruto y de operaciones es del 32. O sea, nada más ganaste 200 mil pesos. 250 mil. Sí. Híjole. Enséñanos cómo se arma la piñata. Ok, perfecto. Esta es la caja. Aquí tenemos la piñata. Y en sí es muy fácil. Caben los 7 kilos de dulce. Y las sierras, así de sencillo. ¿Tú lo diseñaste? Sí. Tengo registros de marca en Estados Unidos y en México. ¿De marca o de patente de uso? El diseño industrial está en proceso y el registro de marca ya está. Gracias. Gracias. ¿Piñatas mexicanas? Pues todas son mexicanas, ¿no? De los colores de la bandera. Y entonces, ¿por qué una evaluación tan alta? Yana, te felicito por el producto, te felicito por la idea, menos por la evaluación y por eso estoy fuera. ¿La sensación de pegarle a una piñata de estas contra una normal es lo mismo, es diferente? ¿Qué cambia? ¿Qué te parece si te invito a que lo pruebes? Vámonos. ¿Y hay palo? Sí, claro. Pero con fuerza. Rodrigo, ¿qué pasa? ¡Feliz, Rodrigo! Oye, está buenísimo. Mira, está feliz. Míralo. Pantalla. Oye, está muy buena. La sensación de pegarla está buenísima, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, ya viste la caja que es pequeñita. Y le caben 7 kilos. Duró muy poco, ¿no? Pero tu empresa vale 13 millones de pesos. En la moda. Sí, el precio sí está para darle de palos, ¿eh? Yo te voy a hacer una oferta. Yo te doy los 2,5 millones, pero quiero el 50 menos una acción. Es decir, tú, para que tú conserves la mayoría, tú todo. Y además de eso, pues el apoyo para meterlo en puntos de venta y te puedo ayudar mucho en eso. Muchas gracias. ¿Algo más, tiburones? Mi oferta sería 2,5 millones por el 40%. Yo te voy a dar los 2,5 millones por igual que Jorge por el 40, pero te doy chance que me recompres de aquí a 3 años la mitad a lo que pagué más 1,5% más y me devuelvo el 20 y ya te quedas tú con lo demás. Lo que quieres que te vaya bien. Gracias, mi amor. Tú, Arturo.
Nunca nadie me había visto tan calladito en un pitch, porque quise esperarme a escuchar las ofertas. Déjame decirte, Yana, ¿dónde veo yo tu negocio? Yo lo veo en todos los puntos de venta de México, en todos los duty frees, no de México ni el aeropuerto de México, en los duty frees de todo el mundo. Yo veo, además, la tienda de piñatas online más grande del mundo. Yo te ofrezco los 2,5 millones por el 40%, pero te ofrezco hacer esa página de internet así. Te ofrezco ir a ver contigo yo a la cita al dueño de los duty frees, que es uno mismo para muchos del mundo. Te ofrezco, obviamente, la entrada a las cadenas comerciales en México. Y todo eso lo hacemos en menos de 15 días para que en 5 meses estemos vendiendo mucho más de lo que vendías cuando más vendías. Muchísimas gracias. Mi oferta, que son los 2,5 millones de pesos, que la voy a reconsiderar y me voy a bajar al 40% también, con todo el soporte de POP, displays y con todo lo que se puede hacer. Dios de mi vida, esta hora sí es difícil. Para que no decidas por el más rollero, yo acabo de mejorar mi oferta. Yo te lo pago por el 25%. Oh, güey, qué bien, ok. ¿Quieres que vaya contigo a aconsejarte? No, puedo ir Pati a aconsejarte, porque Pati está afuera. Acompáñala, Pati. Ok. Sí, sí, tú, por favor. Cualitativamente, entonces, Rodrigo y Arturo no están dispuestos a sumar esfuerzos. Yo estoy fuera, ¿eh? Acabas de dejar fuera. Muchísimas gracias y te agradezco de verdad de todo corazón. Pues yo creo que te deberían evaluar mejor la empresa. Puede funcionar muy bien, pero está muy alto la evaluación. Pero fuera. No sé para qué necesitamos a Rodrigo. Tenemos todo tú y yo. O sea, con tu creatividad, con tu nobleza, con tus valores y con el productazo que traes. Yo tengo el sentir lo mismo de decir, no necesitamos a Arturo para esto, lo hacemos rápido, lo metemos a puntos de venta. Sin embargo, por hacerlo yo sí podría, como una excepción, hacerlo. Los tres juntos vamos a pensar más ideas que dos. Y a las ver, dos ¿y tú estarías dispuesta a darnos el 25 a cada uno para que nos interese más? Con tal de estar con ustedes dos, sí. Tienes un trato. Muy bien, caray. No podía dejarte ir. Ni yo a ti. Felicidades. No, felicidades. Que un ventazo. Por cierto, ese 25... Ese 25, tienes una acción más que nosotros para que tú tengas el control. Tú conservas la mayoría. Gracias. Permiso. Felicidades. ¡Viva México! Orgullosamente mi hija me vino a acompañar. Ella es la que más merecía estar el día de hoy porque me ha visto llorar, me ha visto sufrir, me ha visto reír. Y sé que ahorita está muy orgullosa de saber que esto está pasando. Yo les voy a poner la competencia con otra empresaria mexicana. Pero a ver. Pero está patentado. Prepárate.